Otra vez aquí estamos. Y bueno, una sin dos. Habrá tres, tranquilos. Hoy no habrá tres, porque si no ya se nos hace las 5 de la mañana y no es plan. Pero en este caso con otro invitado. Y este invitado, bueno, es más que invitado, es amigo, es compañero, es Darío. Buenas. Hola, Darío. ¿Qué tal? ¿Qué andamos? A ti el tema de Activision te molaba, ¿no? Y has dicho, ¿Activision parte 2? Voy a ver qué pasa. Es que Activision tiene títulos muy interesantes. Y es una empresa que es interesante que siga hasta la actualidad, ¿no? Y fue una de las empresas primordiales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin duda. Y bueno, y encima, sí, como es una de las compañías que prohíbe que salgan sus juegos y todo eso, pues no es por fastidiar, ¿no? Es no. porque se vean sus juegos, independientemente de que se puedan descargar o no, pues que los veáis todos y tengáis una idea de esta compañía, que bueno, no era totalmente regular, no era siempre juegazos, pero tampoco era una compañía de malos títulos. O sea, era un poquito de todo. Incluso diría que más bien de normal y buenos que de malos, ¿no? Aunque alguno tenía. Bueno, hoy estoy con una botellita de agua, atención, esto sí que es novedad. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más, alguna cosita de Activision más, o ya vamos por faena cuando tú digas. Yo creo que ya podemos ir tirando títulos. Millas, ¿no? Ahí vamos. Pues venga. Vamos a ver con qué nos encontramos hoy. Son menos títulos que la otra vez, o sea que va a durar menos. No lo sé, como siempre digo eso y luego no de eso. Va a durar menos, pero no por eso van a ser malos juegos, que ya lo veréis. Y alguno nos importante nos lo dejamos. Y es, por ejemplo, uno de ellos es este: Afterburner. Afterburner, aunque no sé por qué está en 48K, cuando este juego tiene una buena música en 128. Bueno, si no, me pasarás otra copia, si no. Pero bueno. Ah, voy a buscarlo, ¿no? Bueno, ponlo en Music, en teoría sí que tendrá música. Bueno, ahora veremos. Ahora te digo. Si no, pues pones la. Me buscas otra. Y bueno, de entrada, sí, esto tendría que tener ya la música y no la tiene, incluso cargado en 128. Pero bueno, que se hagan una idea ya de entrada, cómo se ve este juego. O sea, realmente es una buena conversión este Afterburner. Lo que pasa es que con la música aún gana más. No sé si tú lo jugaste mucho Afterburner o no. La verdad es que lo jugué bastante, pero Afterburner era una máquina que no me llamaba mucho la atención. Uh-huh. La encontré un poco caótica. Uh-huh. Y este juego la recrea también, que es un poco caótico también. Bueno, al menos yo creo que hemos de dar gracias que uno de los disparos es automático. Solo te tienes que preocupar del misil realmente, ¿no? De dispararlo. Aunque, y moverte, claro. Y moverte y esquivar, ¿no? Eso también. A mí la verdad es que me gustó. Sí que tiene algo de caótico, pero nada que ver con el Galaxy Force que vimos en el anterior directo, ¿no? No, y tiene. Lo interesante es que guardaron los detalles. Hay muchos detalles y guiños que tiene la recreativa. Ah. Aparecen motos, aparecen autos que hacen referencia al Hang-On y al Outrun, por ejemplo, ajá, que están en esta conversión. Lo cual me pareció muy. Un detalle muy interesante también. Ajá. Que el programa lo haya respetado, ¿no? Lo único malo es eso. A ver si cuando de eso me dices si has encontrado otra versión, a ver si pillamos una con 128, porque. Te pasé una en Telegram, a ver si es esa. Es una de las que tengo yo guardadas. Muy bien. Pues ahora voy a probarlo. Voy a probar de bajar la versión de Telegram. Porque así es chulo, pero hostia, con la música y los efectos está bastante mejor. Voy a probar. Me dice que bien se mueve, siempre me sorprende cada vez que lo juego. Sí. La verdad es que es muy rápido. Sí, sí, es que no tiene nada que ver con otras conversiones y todo eso. Ya lo visteis en el anterior directo. Pusimos el Galaxy Force, que es posterior, y la sí, verdad es que era una cosa infernal, un engendro del mal, creo. Bueno, pero el Galaxy Force, que usa este mismo motor, sí, mejor modificado, sí, le queda todavía velocidad de cómputo para poner
Sí, algo de más fondo. objetos, hay lugares donde uno se mete por adentro, ¿no? Pero eso justamente lo hace todavía más confuso. O sea, yo Totalmente. prefiero la simpleza de este en ese sentido. Yo creo que ahí se Claro, porque equivocaron. digamos, lo interesante es que el motor todavía tenía velocidad de cómputo como para seguir agregando cosas, ¿no? O Sí. O sea, sea, tenía espacio como para poder tirar cosas arriba. aún no optimizo más, ¿no? Bueno, ya tengo aquí el archivo. Voy a probar de ponerlo y a ver si tenemos la música, porque la verdad es que aún gana más, ¿no? Con esa musiquita. Bueno, ya me meto otra vez. Nostalgia en los videojuegos acaba de entrar, muy buenas. No es que me haya empanado y haya dejado. No, no, es que estoy buscando el. Estaba buscando el archivo. Qué bueno, que también sí que puede ser que esté empanado. No, vamos a negarlo. Bueno, vamos a ver. Ahí, ahora sí, con la música. Que le da. Por supuesto. Yo lo jugaba así. Además, este tenía una edición en caja bastante chula. La primera versión que yo tuve de este juego era en caja, no era el típico pequeñito. Ostras, que se le va la olla del emulador. Que se me acelera de manera ilógica. Esperar. Cuando hace esto Es hay porque que sigue leer. cargando niveles cuando hace eso. Sí. Sí, en realidad me parece que está haciendo justamente lo que tú dices. Cargando niveles. Ala, y se me ha cargado tantos niveles que. Maldita sea. Bueno, espera. Lo vuelvo a cargar, pero más lentamente. A ver si ahora. Y no, después que pasen el vídeo más lento y ya Sí, puede en ver. ese momento lo frenaré, tranquilo. Es que está loco, se vuelve loco este emulador a veces. Ahora le pongo full speed, ¿no? A ver. Vale, por ahora no me sale full speed. Vale, volvemos a intentarlo. Es vanguardia pura, ¿eh? Cuando hace esto. Vale, vamos a ver. Es cuando carga los archivos. A veces pasa, ¿eh? No, no es una cosa habitual, pero a veces pasa. Muchísimos emuladores tienen ese problema, menos el Fuse. Curioso. Curiosamente, sí. Vamos a ver. Por cierto, que la conversión de este juego la hizo Kate Parkhill, Ajá. que es el mismo que hizo la conversión de Space Harrier, lo cual tiene sentido considerando que ambas máquinas utilizaban un sistema parecido, ¿no? Para hacer los gráficos y demás. Frankie Retro y Vicente Simón, muy buenas noches. Buenas noches a ambos. ¿Veis? Ahora sí, ahora sí. Ahí vamos. Lo he frenado. Que si no se le va la olla. Mejor con la música. Por cierto, la versión de Amstrad de este juego está bastante bien, también. Porque en un vídeo Sí. que hice en su momento la puse y estaba bien. Sí, yo he visto varias conversiones, incluso para consolas y demás, y casi todas están muy bien. Comenta Roboter. ¡Hala! Y se resetea. Muy bien. Bueno, ha estado bien. Ha sido breve pero intenso. Pero bueno, obviamente el juego original no hacía esto. Pero sí, me ha petado. Comenta lo de los FX. Es que te da la elección de entre FX y música, no las dos cosas juntas. No me preguntes por qué. Nostalgia en los videojuegos dice: yo también lo tuve en caja. ¿De qué hablas? Era el mismo tamaño que la caja de Golden Axe o Altered Beast. La verdad es que las ediciones de Activision y Electric Dreams eran muy buenas en la época. Pues qué lástima que Y me pete en la segunda carga, se le va muy mal. No sé si volverlo a probar, porque igual me vuelve a hacer lo mismo. ahí podemos pasar al siguiente, tan subido un poquito ya. Sí, mira, le voy a poner Sound Effects, al menos a malas, pues. A ver. Mira, ya se acelera otra vez, es espectacular. ¿Veis? Si le pones Sound Effects, Sí, pues debe tampoco es ser el mucho. TZX seguramente, el problema. Sí. ¿Veis? Bueno, son un poco de efectos. Tampoco son. Prefiero la música de todas, ¿eh? Prefiero la música.
La otra versión que he puesto antes, la de en 48, no tenía la música, pero en cambio sí que podía pasar fases. De hecho, me gustaba bastante que en este juego podías incluso llegabas al momento de la recarga del avión y te salía la nave que te, bueno, que te el otro avión que te enganchaba y todas las historias, que está bastante bien. Se peta, sí, no sé. Cosas del emulador. En fin, pero bueno, ya os hacéis una idea, ¿no? Lo cierto que este juego recuerdo que tenía un bug en una de las versiones, creo que era la versión 128 A lo mejor es esta. compilada. Sí, y creo que el bug era que pasaba siempre la misma música. Y el juego en Sí, realidad cuando tenía te... música por fase. Exacto. Y nunca se llegaban a escuchar, me parece. Tenía un bug de ese tipo que en la versión más 3 creo que lo resolvieron o algo así. Curioso. Bueno, os pongo otro ya, y es el juego Atomic Robo Kid, pero ojo, es una demo y me parece que quedó aquí en demo. Estamos hablando de... Este era una conversión, si no recuerdo mal, y se quedó en demo y no llegó a más. No llegó a más. Este juego quedó inédito. Pero la demo se acabó preservando. Y oye, si no me equivoco, si quieres echarle una vistazo a Spectrum Computing, pero a mí me suena que este que se quedó en demo. Sí, dice que nunca fue lanzado y de hecho recién en la pantalla te decía que es una edición especial para George Sinclair. Exactamente, Sí, una lo demo. decía. Y oye, la verdad es que lo que se ve no está nada mal, ¿eh? O sea, La verdad es que no, me hace acordar mucho a R-Type. sí, dice, no me extrañaría que sea o que fuera a ser hecho por el mismo tío. Sí, no dice si es Bob aquí. Aparentemente, pero no sería nada extraño porque él es el que hizo muchas de estas conversiones. Está claro. Sí, sí, De sí. hecho, los gráficos posiblemente son del mismo grafista también. Sí, los gráficos hay seguramente, Cristian González, muy buenas. y este pues se quedó Para en la demo. ZX Dev, dice. La verdad es que hay Sí. muchísimos que encontramos para la ZX Dev de Activision. Sí, pero se quedó ahí, ¿eh? Qué lástima que se quedara ahí. Y Frank Retro dice que da pena porque tiene muy buen aspecto. Sí. Y es totalmente vendible esto del más triste, o sea, Sí, no podrían haber sé hecho si, plata. claro, no sé si se quedó, se debió quedar en esta, o sea, si es una fase, si eso es más, eso sí que no tengo ni idea. Sí, esto aparentemente es algo que pusieron ellos, armaron más o menos como para que la gente de George Sinclair lo publicara, pero una pena que no llegara más de eso. Comenta nostalgia de videojuegos si va a tirones. Lo que está claro es que va a caer, esto es a carácter. Eso seguro. Pero bueno, es que era una demo. No tenemos claro si luego la versión final hubiera tenido aún más optimización. Posiblemente. Y bueno. Yo no creo, yo para mí iba a quedar de esta forma más o menos. El motor Posibles. de... Seguramente lo que faltaban a lo mejor era armar los niveles o algo. Y ahí quedó. Pero fijaos, año 91, ¿eh? Posiblemente sea de lo último de Activision para Spectrum. Posiblemente. Sí, interesante. Sí, estaría bueno averiguar si hay otro que sea posterior. Pero es probable que no. Seguramente no. Y ya os veis, ya gráficamente luce, es como dice JQ. Sí, Otaku dice que está muy bien. Es que hasta los power-ups, mira, es que tiene hasta aplicado los power-ups. Tiene aplicado hasta los power-ups. O sea, esto es que está avanzado. O sea, seguramente, Sí. claro, le faltaría el sonido, que no lo tengo puesto en 128 y no sale nada. Pero hasta power-ups tiene aplicados. O sea, que posiblemente... ¿Quién sabe si...? Bueno. No creo que lleguen a hacer una versión final, pero nunca se sabe. ¿Y si está en algún cajón, como el Trojan que apareció? Sí. ¿Y si está? ¿Quién sabe, no? Cosas más raras se han Sí. visto. Igual estos juegos que son tan grandes y tienen tantos niveles en general, Sí, queda cuando los lo... terminan lo que no queda hacer, ¿no? Sí, al fin y Lo al espero cabo, justamente lo último que se claro. hace, ¿no? Porque este al fin y al cabo seguramente iba a ser multicarga. Pero es que fíjate, todos los power-ups son distintos además y están aplicados. Están aplicados. O sea que... Ni para nada he llegado al final de la demo. O sea que posiblemente sí que llegara...
Podría haber llevado, mira, 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 hasta láseres. Es que tiene. No sé. Qué lástima. En fin. Sí, y en Spectrum Computing y en WOS dicen quién es el programador de esto. Pero Vaya. sospecho que es la dupla Bob Pepp y Nick Cook, era el que hacía los gráficos, creo. Es muy posible. Pues es muy parecido a RedTap y es muy parecido al Dragon Breed también. Está claro. Acaba de entrar Spartex y Harco, tu compañero de viaje de la red de Zaragoza. Ahí está. ¿Qué hace despierto? Son la una. Bueno, ¿qué hago despierto yo? También la pregunta. En fin. Bueno, ya lo habéis visto. Una demo bueno, quedó en demo. Y bueno, ahí está. Año 91, Activision. Solo es esto que vemos, ¿no? Pues no lo sabemos. Es que es el problema de las demos. Que a lo mejor, bueno, yo porque me están matando ahí, pero a lo mejor está toda la fase entera. No lo tengo muy claro. No tenemos más información. En todo caso, estaba en WOS, me parece recordar. Con lo cual, se lo puede bajar y si quiere probar, a ver si llega más lejos. Y oye. Sí, no tiene distribución denegada por lo menos, así que se puede descargar en WOS. Como no existe, como para tener la denegada, ¿no? Y bueno, quién sabe. Bueno, Yo porque creo que como no. se la cedieron a George Sinclair, ese no. Puede ser. Jolín, es que encima tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil. Bueno, pues nada, ya lo habéis visto. Un juego que quedó ahí. En demo y. Y se une a la lista de juegos tipo Mega Twins, este. Aunque este estaba más avanzado. Mira, vamos al siguiente. Este es un viejo conocido. Este es viejo conocido porque ha salido en este canal, pero más concretamente en el canal del amigo atariado, ¿no? Donde usted hizo un cameo ahí, bueno, no cameo, no, una participación total. Y jugasteis a los juegos de Lucas. Las conversiones de Atari a Spectrum. Y aquí tenemos el Ball Breaker. Este juego de, ¿cómo lo llamamos? ¿Fútbol? ¿Futurista o cómo lo Sí, es una calificaría? especie de foto futurista, sí. Creo que esa era la idea, más o menos. Bueno, a ver cómo se ponían. Se empezaba. Ahí. Dice Robotor que lo compró en un pack de Commodore. Ah, bien. Lo había puesto en pausa. No me acuerdo cómo se empezaba. Estoy dando al 1 y al 2. Tenía un teclado, me acuerdo, bastante extraño. Qué Todos sorpresa. todas las Vale. conversiones de Lucas de Atari tenían un teclado bastante extraño. Vale, F. He puesto F y me sale para el que igual. Ah, bien. Me deja cambiar los tiempos. Vale. Jacobi dice a los Soccer Brawl de Neo Geo. Sí, la idea de este juego era que uno puede capturar la pelota y puede expulsar la pelota, ¿no? Y hay unos arcos que están en algún lugar de este cuadrilátero donde hay que hacer el gol, ¿no? Y creo que el puntaje varía en función de la distancia entre cuando vos lanzás la pelota y el arco. Y creo que hay un extra incluso si lanzás la pelota sin ver el arco. O sea, el arco está por abajo del horizonte y te da un extra muy importante si le acertás disparándolo de esta forma, ¿no? Y ese es uno más el juego. Y se juega, bueno, la gracia era que se jugaba a dos jugadores, uno contra otro, ¿no? En una pantalla. Exactamente, no. Lo que el teclado que era hostia, ZX QA, ¿no? Entiendo, jolín, teclado más intuitivo. Ya me olvidé porque es rarísimo el teclado. De todos los juegos, conversiones estas son muy raras. Sí, es ZX QA. Lo que ahora, ¿dónde está la portería? Que no la ve. Ahí. Ahora me he pasado de largo. Harco ¡Gol! dice, ¿primo del Trailblazer o me confundo? Te confundes. No creo que estén relacionados en lo más mínimo. Ojo, que Bueno, lo del fondo del Trailblazer te se parece, ¿no? claro, y manejas una pelota que parece una pelota de fútbol, o sea, Sí, hombre, podíamos pongamos decir. que hay una inspiración ahí. Pero bueno, es de Gremlin, no es de Activision, no tiene relación con este, ¿no? Hombre, yo este juego luce más a dos jugadores, como has dicho. Es un juego de dos jugadores esto, sí. Ah, Es un juego destaca. Sí. de hacer que el contrario tire el mando porque le metiste un gol desde el otro punto de la cancha, ¿no? Es ese tipo de juego.
A ver, vale, pues estoy confundido. Es otro parecido en el que tenías que ir saltando una pelotita. Ese es el Trailblazer, precisamente. Trailblazer, parece que sí, totalmente. Otaku dice que me va a poner una peli de 40 pulgadas. Bueno, pues se me ve pequeñito. Y guapo es complicado cuando no se es. O sea que no hay problema. Vas a poder contar los píxeles Los de píxeles los de. juegos. Sí. Sí. Patrocinado por ataques epilépticos. En fin, bueno, tampoco voy a poner mucho más, básicamente, porque este, si lo quieren disfrutar más, les recomiendo el directo de Atareado que hiciste, la comparativa, que estuvo muy bien. En Y ese bueno. directo, dicho sea de paso, hicimos la comparativa lado a lado, ¿no? Se puede ver de un lado un juego y del otro lado. Por supuesto, los originales son mucho más interesantes que la versión de Spectrum, pero ojo que esta versión se mueve muy bien. Comentar lo del Bounder. No, no, sí, el Bounder también es una pelota, pero ese se ve desde arriba. El Trailblazer es una pelota, pero se ve desde atrás. Entonces es otra cosa. Sí. Pero la básica idea básica sí que es parecida. En fin, vamos al siguiente. Tranqui, está borrado un mensaje, pero ¿por qué? Siempre lo hace. ¿Por qué borras algo? Bueno, vamos a por una conversión de Sega. Dynamite Deluxe. El juego este de los patitos. ¿Este lo llegaste a jugar tú? Sí, pero no me llamó mucho la atención el Dynamite Deluxe. No conocía la máquina original tampoco. Por tanto, era como que la versión Spectrum la hablé, ¿no? Sin tener el aliciente de tener la recreativa en casa, por decirlo de alguna forma. Pues yo debo decir que a mí a este me gustó bastante. No sé por qué. Porque tampoco es un juegazo ni nada. Pero debo decir que cuando luego conoces la arcade, pues no lo ves una mala conversión. Aunque le echas en falta la música. La música es muy chula la de este juego. La podían poner haber puesto en una cinta de. Como la Ruth, la verdad. Es muy chula. Esta música le da vidilla. Es un juego colorista. Bueno. Claro, es como, sí, Prince Mega Hit dice que me pasa como Darío. El problema de este juego es que en la versión de Spectrum no tiene carisma. Sí, puede ser. Yo creo que la idea es que parezca simpático con personajes extravagantes y demás, ¿no? No llega a eso. Entonces es como. Sí, le falta ese algo que tiene el arcade o la versión que han comentado, la de Master System, que es muy buena Sí. conversión. Y la música también, bueno, es que. Pero oye, técnicamente nada que decir en contra de este juego. No, no, Se no. mueve bien, reacciona bien. El puñetazo cuando se hace grande es un poco cutre, podrían haberlo mejorado. Pero bueno. Pero cuando se va en diagonales y todo eso, está bien hecho. Bastante bien hecho. Nostalgia del viejo dice que se lo pasó en Master System. A mí ya te digo, ya me gustó en Spectrum, cuando luego lo vi en Master System y en la arcade y dije, joder, qué guay. Pero claro, como no había jugado a la S, a la arcade, en su momento pues me gustó como juego de Spectrum también. Me pareció interesante. Por lo menos entretenido. He hecho algunos vicios, vamos. Claro que si lo ves y comparado con los otros, pues dices, uy, aún podría ser mejor. Jarko se retira a dormir. Gracias por Bueno. pasar. Pero fíjate, cuando hace los scrolls hacia abajo y todo eso, estaba hecho de manera bastante notable. O sea, no le puedes decir nada en contra a este juego. En ese sentido. Puedes saltar. Que me estar dice, los patos y el espectro no se llevan bien. Ni Howard el pato tiene el carisma en el espectro. Pues el juego en el pato no es tan mal juego. Sí, es que No, pero era un poco. Pasa a jugar el pato, el problema es que era tan difícil de controlar ese pero juego. tenía carisma el personaje, sí. Ese es el tema. Y era colorista también el juego. En la película tenía algún tipo de carisma, ese también es el tema.
Para JQV se mueve de lujo. Es que es, a nivel técnico no le Sí, puedes sí. decir. Pero claro, lo comparas. Por ejemplo, Master System ya también le da un meneo. Pero ves, a lo tonto me estoy enganchando. Es que lo que digo, tiene un algo que te engancha. Aunque no sea una conversión muy, 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 muy notable, que digamos. Hostia, he llegado aquí sin. Llegar a esto sin arma. Vas fastidiado. Pero tiene 4 créditos, hombre. Se puede pasar entonces. Tranquizonquista dice que los patos de Jonathan Smith eran los que se llevan bien con el Spectrum, sí. Mira, he pasado de fase. Vale. Por lo menos variedad tiene, ¿no? O sea, van cambiando los colores de escenario, aunque este amarillo y es un poquillo chillón, pero oye. Prisma G dice que lo bueno de este juego es que la multicarga nos hacía muy pesada en cinta. ¿No? Bueno, el emulador aquí no me ha hecho cosas raras como. Como el Afterburner. Y como veis, el sonido de 128 se limita a efectos. Pero más que. Pero correctos. Me gustaba estos mini jefes, que si salchicha, hombre, esto es una salchicha. Que si eso se ese que te lanza cosas de fuego al principio. Ya te digo, no mata, pero tampoco es horrible, o sea, es un buen juego, técnicamente no está mal. Y si lo comparas con otras conversiones de la propia Activision, pues no sé, yo no veo peor este que el Wonder Boy, por ejemplo. En ese sentido. Sí, puede ser equiparable incluso el desarrollo. Sí, Es muy entonces. parecido las decisiones que se tomaron para hacerlo todo. Totalmente. En fin, paso al siguiente porque me estoy enganchando, ¿ves? No, no es gran cosa, pero te engancha, algo tiene. Vamos al siguiente, que si no. A ver cuál es el siguiente. El siguiente. Pasamos al. Otro que tocasteis. El Eidolon. El del dragón este de. Este que me obligaste a comprar. Sí, que vas a tener que aprender a jugarlo en algún momento, Sí. ya que lo ¿Cómo puede tenés ser? ¿Cómo puede ser que me haya salido el dragón nada más empezar? Esto no salía más tarde. ¿O me equivoco? ahí. Oh. Sí, qué raro. Súper pronto me ha salido. Sí, es como que si hubieses cargado un 180, ¿no? Una cosa así. Sí, qué raro. Acabo de Es ver que y me ha bate. sorprendido. Los autores de este Dynamite Deluxe son los que hicieron Rick Dangerous y 1 y 2. ¿Core Design? Hostia, eso no lo sabía yo. No me lo esperaba. ¿Cómo se disparaba? ¿Te acuerdas? ¿O tenía que buscar el arma primero? Sí, es que es raro porque ni siquiera tenés un arma de por inicio. Es como que hubieses empezado con un juego cargado ya. Es muy raro esto. Y esto ¿Habrá es un. guardado el emulador en una partida? No lo sé. Era un TZX esto, en teoría. Qué raro. Sí, qué raro. Javier Piopian acaba de entrar muy buenas. Ahora lo Para voy a disparar vas a comprobar. necesitar los orbes, lo que pasa es que no tenés ninguno en este momento. Mira, es que lo cargo y siempre me sale el dragón, nada más empezar. Qué cosa más rara. Sí, es muy raro esto. Porque Debe aparte la ser. generación de los mapas no era aleatoria, según tengo entendido. Por eso es muy raro. Es rarísimo. Bueno, mira qué bonito. Al menos ven el dragón nada más empezar. Y si te mata el dragón, ¿qué pasa? Pues no lo sé, si me Vuelves a mata. empezar, ¿no? Sí, el teclado, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? ¿O cursores? No, aparte ni siquiera te pidió el teclado, por lo tanto, No, no, no. sí, esto Y está empezado, muy raro. está tocando los cursores, ¿eh? Y me voy hacia adelante, se pone así en rojo, pero no, no, no. Qué raro. UZ90 y M, ¿UZ? teclado. QZ90 UZ y M. 90 y M. QZ. No, no me hace caso a eso. Solo me hace caso a los cursores. Qué raro. ¿Qué Lo mataste versión? que se supone. Oh, te encuentro otra versión. Muy bien. Porque. Raro esto. Sí, búscamela de mientras pongo otra cosa. Porque yo me acuerdo que tenía más lógica lo que pusiste el otro día.
Sí, pues búscamelo de mientras. Porque De aparte ni mientras. siquiera parece que estuvieras muriendo, es como si estuviera No, no, pokeado, no, no, para nada. Sí, estaba ahí viviendo la vida. Pasar. Vamos a otro. Puf, este tampoco lo conozco yo. Fighter Bomber. Bueno, lo conozco de nombre, pero no de haberlo jugado en su época. dice que está la nave de Stadron en el manual. Siempre me ha recordado la máquina del tiempo de H.G. Wells. Sí, totalmente. Y me parece que no es nada raro, porque hay mucho arte que está inspirado en algunas cosas de la época. ¿Qué juego es este? Dice Javier Fopiani. Es el de Eidolon, originario de Atari. Vale, ahora de mientras he puesto uno que se llama Fighter Bomber, que este Fighter Bomber. me presumo que esto era un simulador de vuelo. Un simulador de vuelo. Que era muy interesante porque tenía toda una enciclopedia de los aviones que podías volar o que te podían atacar y demás, con imágenes muy buenas. Pero el simulador era, no sé, como lo utilizaron con gráficos sólidos, no alcanzaba una buena velocidad tampoco. Y Lo que el pasa, modelo de vuelo es ¿te muy acuerdas de las simple. teclas? Porque claro, un simulador de vuelo complicado. Flaps, sí, pero lo que necesito es el power la velocidad para poder coger velocidad y toda la historia, porque esto. Que me está diciendo que es un simulador de suelo. La verdad es que este simulador lo que tenía interesante es que si vos acelerabas sin despegar, lo manejabas como si fuera un auto Fórmula 1 y te ibas por el campo. Nunca hicieron la rutina que detecta si te fuiste de la pista en ningún momento. Yo lo que pasa es que tengo que conseguir coger velocidad. Sí, yo me fijo a ver si están acá las instrucciones. A ver. Al menos despegar. Simuladores de vuelo. No es un tipo de juego que yo disfrutara en Spectrum. Ya lo disfruté en PC. En Spectrum apenas Yo el sí, pero no Gunship. todo. Yo apenas el Gunship, ¿eh? Sí, por ejemplo. Este en particular no. Este en particular nunca le encontré la Ostras, vuelta. lo he reseteado. DJ Diego, muy buenas noches. A ver, vuelvo a apagarlo. Pero que estoy mirando el manual y me está hablando de el peso de los aviones, pero no me habla en ningún momento de qué teclas tengo que usar. Ah, muy bien. Está muy lindo el manual este como para conseguir el original. Claro, me pone Kempston, pero yo Kempston no quiero. Mission Text, Operation, Aircraft Selection. La cosa es que cuando estás en el menú es OPQ espacio. ¿Sabes? O sea, no sé cuál será el luego acelerar o. El manual tiene sección de notas, que usualmente es los buenos manuales Ah, de los simuladores. ostras. Ahí he hecho una cosa mal. Vale. Voy a resetear otra vez. He visto que pone la opción a 3.000 pies, me parece. O sea, que igual puedo hacer que esté Ah, volando. sí. Que esté volando nada más empezar. Lo que pasa es que quería que te vayas de paseo con el avión, que es lo que se puede hacer en este simulador. Pero Bueno, no, eso. abrí el manual original y dice todo menos el teclado. O sea, me acuerdo que estaba en algo. Pues mira, Estaba al cerrado. menos si lo pongo a 3.000 pies, pues ya estará volando, ¿no? Vuelo Muy libre. buenas, Christian Knight Rider, acaba de entrar. Mira, sí, mira, al menos lo ven lo ven en volando, ¿no? Es CapShift más 1, 10%, CapShift más 2, 20%, así hasta CapShift más 0, 100% CapShift, atrás. vaya teclas, tío. Bueno, tampoco Sí, está. con la W bajás, no, la W es para frenos, B son los flaps. Y después tenés Symbol Shift y los números son distintas vistas, porque puedes ver el avión desde afuera, creo. Lo cual estaría bueno. Vale, pues sí, ya me estoy moviendo por lo menos. Al menos lo están viendo. Hombre, tampoco, no es tan lento, ¿eh? De velocidad. O sea, no es de los más No hasta que lentos. te viene un avión Ah, bueno. para atacarlo. Y el modelo de vuelo es ridículo. O sea, te podés quedar así de cabeza y parece que fueras en una nave espacial. Curioso. Pues nada, ya te digo, yo en Spectrum realmente
de simulador de vuelo, solo algún chip, un poquito el Tomahawk y para usted de compra. DJ Diego dice, aún no descubrí el juego ese de Spectrum que jugué hace años. Interesante. ¿Te acordás más o menos cómo era? Sí, porque ahora no me acuerdo. Si alguna vez lo he citado, ahora no recuerdo los datos. Que nos dé otra de los datos. Y vaya Funky Retro acaba de decir que hace unos cuantos años que está sobre la pista, así que es muy probable que no podamos aportar muchos datos, pero bueno, lo podemos intentar. Se puede intentar. Bueno, ya lo habéis visto, un simulador de vuelo. No sé si es mucho mejor que otros o peor, Fíjate pero bueno. si consigo el shift y los números hace algo. Sí, velocidad, Y no, básicamente. no, y con CapShift y los números. Sí, o sea, acelerar y cosas así, pero bueno. No, no, pero uno y otro. O symbol shift o CapShift y los números, uno de esos dos. Porque hay Sí, uno que es sí. para cambiar de visión. Ah. Lo voy a estrellar, porque ahora no estoy viendo nada. Lo voy a estrellar. A ver, arriba. No acaba de estrellar. A ver. Cambio de visión. Con los Sí, unos aparece también. que es Symbol Shift más los números. Cockpit View, Weapon View, Enemy Aircraft View. Tiene varios, ¿no? Y hay uno que es Track View. Me voy dando, pero no Satellite consigo. View, o sea, de vista desde arriba. Yo me No acuerdo que tenía consigo, no vistas. consigo cambio de perspectivas. Qué raro. Pero bueno, en todo caso, la cosa es que vieran. Y no se estrella tampoco, tiene mérito. Si debe de consuelo. Ah, mira, ya me estrella. Yo tampoco encuentro el juego de parejas que encontré en el CD, o sea, software. Juego de parejas. Retrimisión. No, déjalo. No hace falta. Gracias. Ya te digo, no es un tipo de juego. Este juego yo ya lo disfruté en PC, los juegos de este tipo. Con muchas más posibilidades, mucho más historia. Bueno, vamos al siguiente. Luego volveremos a... Y Hacker 2. Este le diste tú. Menos que Hacker 1, en realidad, porque Hacker 1 tampoco llegué muy lejos. El peculiar de la otra vez. Sí. Y este es como un poquito más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, un poco más refinado. Es que estos juegos, no sé, era complicado este. Ya el uno era complicado, pues no, mira este. ¿Qué dice? Aquí me está poniendo un montón de historias. Creo que Transmit. dice un juego checo de hacer parejas. Un juego checo de hacer parejas. Uf, encima checo, es que tampoco es fácil. Prefiero que él ven los simuladores de submarino. El Sea in Service. Sí, nunca había otro más. Me acuerdo que estaba hecho parcialmente en Basic, que era interesante, pero nunca le tuve mucha. Personalmente, mucha paciencia en lo de submarinos. Mira cómo los ha definido Vicente Simón. Estos de hacker eran un coñazo. Ojo, el ¡Oh! hacker 1 era interesante, lo que pasa es que Otra vez el robot. ¡No! tenías que aprender a jugarlo, y dos, como nos pasó a nosotros cuando lo probamos, tenía protección anticopia. Te tenías que pasar. Es que estos. Yo siempre creo que estos juegos buscan lo de jugar con lo técnico y todo eso, y a veces se quedan en que no los entiendes y las acabas pegando la patada. Y me imagino esto, o sea, un juego como este y el 1, lo consigues grabado y pff, directamente va, es que igual ni te lo quedas, porque dices, no entiendo nada de esto. O sea, sin instrucciones ya sería difícil. Sí. Es que este juego con el Hacker 1 jugaba mucho con la inmersión, ¿no? O sea, la idea era que te la creyeras lo que la historia que te estaba contando, ¿no? Yo creo que sin tener el manual Muy y sobre todo la complicado. experiencia, ¿no? De jugarlo y saber más o menos qué estás haciendo, no tiene sentido. Porque lo divertido del juego es creerte que lo que estás haciendo. Si vos no te crees que lo que estás haciendo. Sí. Yo nunca entendí el hacker y menos este. O sea, eso sí es mal. También sale el robot, el famoso robot. Qué obsesión con el robot tenía. Sí, volvés a manejar el robot y creo que en ese momento tenés creo, varias cámaras, creo que tenía una cosa así tenía este juego. Varias cámaras.
Y encima dice, hacker en teoría eran como vivir juegos de guerra en la película, pero era la realidad. Pues seguramente, ¿no? Buscaban eso. Más o menos, Sí, buscaban esa, por eso de tantas chorradas en plan, como si fueran ordenadores. Y, sí, bah. Introducción era así, pero después el juego no era nada que ver. No, no, está claro. Bueno, no sé si vale la pena estar mucho más con él porque... No, 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 no se llega a ningún lado y me parece que tiene una protección anticopia en algún lado también. Seguro, la misma forma. A ver, vamos al siguiente. Este no lo he jugado jamás. High Frontier. ¿Qué es esto? Ah, High Frontier, ese es un estratégico. Una estrategia. Hoy está siendo un directo de esos duros, ¿eh? Los de estrategia tampoco son del gusto de todos. Pero vamos a ver. A ver, David Moya dice, de Hacker 2. Esto no es un juego. Solo vale para que tu madre que entraba al cuarto pensara, mi niño qué bien estudia. O mi niño está hackeando el Pentágono, o sea, Sí, una de dos. mi niño no está bien. También puede ser. Era un juego de pantalla a pantalla sin scroll de coches. La pantalla estaba separada en tres partes. Ah, está hablando del juego que... Un juego de pantalla a pantalla sin scroll de coches. La pantalla estaba separada en tres partes. Primero es por arriba, de izquierda a derecha, y te venía otro vehículo en el cual tenías tú que... A ver qué más se dice. Saltar para esquivarlo. Al llegar al final de la parte derecha, entras por el medio de la pantalla y tenías que saltar a otro vehículo que te viniera. Y luego llevas a la parte de abajo entrando. Que no me suena de nada. Este es muy raro ese juego. Voy a guardar este comentario para después Sí, verlo por de si nuevo. acaso. Sí, a ver. No me suena inicialmente, Para pero nada, no, no. juegos así había en efecto. Ajá. Bueno, a ver, acabo de cargar este juego. A ver, ¿cómo se mueve esto? Set American Leader. Me parece muy bien lo que ha puesto. Pero, ¿qué es esto? Roboter está flipando con estos juegos. Sí, no me preguntes cómo se juega esto porque no me acuerdo. Bueno. Me acuerdo que había conseguido avanzar un poquito en algún momento, Vale, ya me muevo. pero de ahí a que me acuerde cómo era esto. Yo además de jugar otro que se llamaba Theatre Europe, que me gustaba más que este. Más que nada porque era más fácil atomizar. Este era muy difícil atomizar a alguien. Yo de juegos de estrategia, me acuerdo de haber aprovechado el Stonkers también, el Ancient Battles of yo que sé, y no mucho más, tampoco era un género que en Spectrum le diera. No así en PC que ya le di más, pero en Spectrum no acabé yo de Sí, poner. en Spectrum era muy fácil que te dieras por vencido incluso antes de probarlos estos juegos. Encima Lo cual es Stonkers una que tenía pena un bug. porque había. ¿Cómo? Encima de Stonkers que tenía un bug, o sea. Sí. Que a veces cuando ibas ganando se petaba el juego cabrito. Debe estar pregunta por el GB Air Rally. No, no salió todavía. No, 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 bueno, no lo tengo puesto. Me parece que me daba problema el TZX. Este juego no entiendo nada lo que estoy No, diciendo. no, no. Vamos a decir que es bonito, me gusta ese verde de fondo y pasemos otro porque Sí, es otro juego de no me estrategia. acuerdo cómo era esto, sí. Pero este juego sí que me pega, para ti. Seguro que al final lo aprovechaste. No, no creo que. Este no lo jugué mucho. ¿No? Eso ya es raro. Y si no tenía manual. Algo descubrí de cómo se hacía, había que hacer, pero hasta ahí llegué. Dice Diego, a ver, el juego te decía que estabas como en una película. Un Carrafer puede ser, pero... Este coche, pero... No, es un Carrafer, no. Super Stuntman, pero no me suena que sea el que él ha dicho. ¿Por qué se tiene scroll en Sí. esa pantalla? Por eso, si quiere que lo mire, es Super Stuntman, pero no me suena que sea lo que él dice. No me suena. Bueno, otro juego de estrategia extraño. Entre el hacker y este nos hemos lucido. El hacker 2, que diga. Y ahora tampoco lo vamos a mejorar porque... Bueno. Siguiente juego es el Hot Rod. Conversión de Sega. Pero no de las más conocidas ni las mejores precisamente. Vamos a ver. Keyboard. Left, right.
Muy bien, no me dejas. Solo tres teclas, además. A ver, left, Fabián me preguntaba si era de right. Activision. Sí, ese era de Activision, gracias. Sí. Vale, este es una. Estamos ante un super sprint, básicamente. Otra cosa es saber cómo lo han de eso, cómo lo aprovecharon. A ver, acelerar, ¿qué tecla? ¿Cuál he puesto yo? Que si he definido la tecla y no consigo darle. Pero uff, ya pinta mal. A ver, que me maten y vuelvo a. Porque en teoría he puesto a acelerar. Pero no me está haciendo ni caso la tecla acelerar. No sé por qué. Está bien. Pero ya se ve que el scroll. Bueno, voy a volver a cargarlo. Que es más. Sí, estos juegos con los scrolls a saltos me mataban. Incluso había unos juegos de este tipo que tenían, qué sé yo, por ejemplo, el scroll vertical era a píxel y el scroll horizontal era a salto, por ejemplo. Una cosa muy, muy extraña. No sé por qué no podían hacer un scroll multidireccional decente. Sí, pues me dice qué bueno el sonido, lo único, realmente. Dice, bueno, este está algo mejor. Este al menos se deja jugar sin tener manual, básicamente. Sí, pero no. Tampoco es mucho mejor, advierto. Bueno, deja uno o dos jugadores, ya es más que otros. Vamos a ver ahora si consigo. Vale, ahora sí. Bueno. A ver. No sé, técnicamente es justito, ¿eh? Estos saltos, o sea, bajar de pantalla así a saltos. No sé, un poquillo malo. Es Miracle Machines en cutre, sí, un poco así. Y la mitad de las veces o sea, he quedado segundo chocando un montón de veces. No muy lógico, pero bueno. No es horrible, pero hombre, si me haces elegir entre este y el Super Sprint o otro. Bueno, más que el Super Sprint, ¿cómo se llamaba? El Off-Road, pues me quedo con el Off-Road. ¿Se podía jugar con jugadores simultáneos? No me fijé. Dos. Que salen Dos tres. simultáneos. Sí. Sí, es Interesante. el. Entonces, ¿cómo se las arreglaban si vos te quedabas atrás, no? Sí. Te adelanta. Lo que pasa es que. Bueno. Bueno, se agradece un cambio de melodía después de cada fase. Pero es que no penaliza demasiado, ¿no? Debería penalizar más. Chocar. Que no está mal el juego, se maneja bien, es lindo, es colorista, pero es scroll. Sí, bueno, tampoco se maneja muy bien. Fíjate que. A ver. No es horrible, pero no es gran cosa. Qué malo. O sea, me he chocado un montón de veces y quedo primero. Terrible. No me ha penalizado nada. Mediocre. A ver, no voy a decir que es horrible, pero es mediocre. Dejémoslo ahí. Y luego eso de que te paras en tiendas para comprar cosas. Che, que el bienestar dice que todos los juegos tengan el mismo color, no ayuda a la jugabilidad. Pues también tiene razón. Sí, es fácil perderte si no estás. Sobre Eso todo con ese sí. scroll brusco, ¿no? Podés perder tranquilamente la noción de quién sos. Eso sí, melodías tres distintas en tres fases. Jolín. No es horrible, pero el scroll a saltos le mata. Y. No sé. Sí, es una especie de Micro Machines, básicamente. No se equivoca el que lo ha comentado. Sí, lo que tiene que es Super Sprint es para mí un juego que consigue lo mismo que trata de hacer esto en una forma mucho más simple.
Sí, porque es Sí, más bastante razonable lento. meter todo en una pantalla y no hacer scrolls. Yo Cuando creo que te no. reís con los amigos lo mismo, con o sin scroll. No es horrible, pero no funciona, no funciona demasiado bien. Adolfo Piani se va a dormir. Gracias por pasar. Gracias. En fin, vayamos al siguiente, que es. Bueno, este tampoco muy. Este directo no es de grandes joyas, todo se ha dicho. No. Menos Afterburner. Howard el Pato, atención. Howard el Pato era un juego que si te encallabas al principio, lo odiabas directamente, pero si avanzabas un poco no estaba tan mal. Aunque bueno, tampoco es que sea. Aquí, por No, era un poco ejemplo. difícil de los controles y entender cómo utilizar los Sí. objetos, ese tipo de cosas. Yo creo Por que ejemplo, lo del salto del principio aquí, es que tienes que saltar en un punto justo para saltar el charco, porque si no, no pasas. Y esto se hacía tedioso, sumamente tedioso hasta que lo descubrías. En serio. es que tenías que tomar envión. Y no está claro que tuvieras que tomar envión. Y para colmo, es justo el pase de pantalla el momento que hay que saltar. Y es molestísimo eso. Sí, es justamente lo que has dicho antes. Ahora, a ver, a ver, ahora, ahora, ahora. ¡Jolín! Y siempre decimos, dice, hostia, la que nos está cayendo. El salto del charco, es que el salto del charco era tortuoso. Prisma, aquí dice, recuerdo haber probado este juego antes de tener Spectrum. Qué bueno que te animaste después a tener Spectrum después de jugar esto. Oh. Pero ya te digo, una vez pasadas esta fase, tampoco era tan horrible este juego, las había peores. Hombre, ya ha pasado. Ya coge seguido esto, atención. Con esto ya te podías meter en el agua y trasladarte a otra zona. Me parece recordar. Lo que pasa es que, claro, tengo ahora volver otra vez. Sí, y el manejo de eso era muy difícil porque había que pulsar repetidamente un botón, me acuerdo. Y se hacía súper tedioso. Es como que ibas a contracorriente, una cosa así, y tenías que ir avanzando, ¿no? Una cosa. Y este salto, encima tenías que tomar envión, pero tenías muy poco espacio para tomar envión, es terrible. Bueno, pues ya. Hostia, cuidado el malo este. Ah, DJ Diego 2 dice, el juego de coches era horizontal sin scroll. Ahí va, este es otro detalle Buah, interesante. me ha Bien, matado el bien. bicho ese. No, otra vez al charco. Horizontal sin scroll. Anda, que me suena. Hostia, ahora me he saltado la primera al charco. Buenas noches. Solamente un abrazo. Ah, vale. Nos manda Mike VK un abrazo. Ah, ese se escapa del directo. Ha visto los hackers y todo eso y ha dicho yo me voy a dormir. Aunque estoy a tiempo. Jolín. Yo no entiendo hacer tan el charco tan absurdo de esquivar. No lo entiendo. No entiendo Aparte de la la. primera pantalla, y lo más triste es que te están contando el tiempo ahí abajo. Sí. Y es lo que dice, ¿cómo puede ser que un pato tenga problema con un charco? No se acaba de entender esto. No tiene coherencia. Jolín. Pero si antes lo he pasado sin dificultad. La vuelta, al menos. Eso precisamente no era lo difícil. Jolín. Madre mía, lo que me está costando pasar el puñetero charco de vuelta, cuando lo difícil era de ida. Odioso, odioso. Ahora se manca. Ah, no. Qué odioso. Un juego realmente odioso en este sentido. Es una. O sea, buscar una dificultad sin necesidad. Aparte que te devuelve al punto de partida, ¿no? O sea, Aunque no está es bien. necesario, lo peor del Agradezco que no caso. pierdas una vida, pero. Lo peor del caso es que ya no necesitaba volver aquí y he vuelto pensando que tenía que volver a coger eso. Maldita sea. Ahora, oh. Y es eso, y es un pato. Una linda quitroquista que dice, los pastos vuelan y nadan, sí.
Menos este, que es un inútil. Es un Totalmente. patán. Este no es un pato, es un patán. Claro, ahí está el tema. Ahora paso del enemigo, me voy corriendo. No, no, me he vuelto a pillar. Anda ya, te den el juego ya. Ah, no, bueno, que ahora no tengo que. Si luego me parece que llegaba más lejos y todo. Sí, o sea. Sí, podías ir hacia la derecha, llegas a un lugar que bueno. Estaba bueno el mapeado que tenías, no era malo. A ver si mató ahora al enemigo este maldito. Ahora lo he matado. Venga, vamos para adelante. Ah, mira dónde salía del agujero. Adiós. También es de lo mismo de vista. Ostras. Vista la del lateral. Hostia, otro charco, maldita sea. Otro charco, ¿no? Y encima con ese al lado. No, otra vez. Pues ya llega más lejos que la otra vez, ¿eh? Si es que este me lo pasé, me parece una vez en el juego. Es que no era, una vez que le agarrabas la mano no era complicado, pero esos saltos. Ya, el. Y acá tenías el enemigo este que te fastidiaba. Sí, este enemigo odioso también. ¿Qué? Cuando se mete en el agua, ¿qué hace? Que parece que lleva un taladro. Nunca entenderé este juego, eso. Vale, ya me pasa. La película está bien, dice. Bueno, eso también es debatible. El juego no es malo, lo siguiente, pues hay cosas peores. En este directo hemos visto cosas peores. A mí no parece que sea malo, es difícil de manejar, Pero pero. es difícil solo el charco, lo demás no, tampoco es tan. No, no, y las animaciones están lindas, y me gusta la jungla esa con los ojos que se mueven, no está mal, digamos. Que no, cuando está en el agua parece vivir un taladro. Lo sigo diciendo. Sí, totalmente, parece un taladro. Activision tenía mejores juegos. Sí, pero en la primera carga. La primera parte tuvo mejores. Bueno, aún no vamos a arreglar, ¿eh? Aún van a salir algunos buenos. No penséis que todos son así de espectaculares. Aunque hay peores que este, ¿eh? Y pues estoy llegando lejos ahora. ¿A que me la acabo? Mira el punte. O sea, me tiran. Tiran rocas. Hostia, no. ¿Y qué pasaba aquí? Me lleva a un sitio que no puedo avanzar. Supongo que era que el camino no era este. Ah, había que escalar ahí, no me acuerdo qué había que hacer ahí en el volcán. ¿Te acuerdas? ¿No? Había que escalarlo. ¡Hala! Me han matado. Muy bien. Ahora. Hombre, pero no te hace empezar desde el principio, por lo menos. Fíjate que el tiempo sigue corriendo. Quedan 3 minutos. Que, claro, es que el tiempo es lo que te mata en realidad. Lo cual te molestaba sobremanera cuando estás peleando con un charco, ¿no? Sí. El salto maldito. Lo que no sé cómo se escala. No, no, no lo sé hacer. No veo que haya ninguna opción para escalar. Qué raro. Sí, no sé si no necesitas un objeto, había que hacer algo y me acuerdo que yo me quedé trabado ahí también. Bastante tiempo me quedé trabado. Está claro. Bueno, lo dejamos ahí. Ya os digo, bueno, por lo menos hemos pasado los charcos, ya hemos prosperado. Sí, algo se dio. Y ya es algo. En fin, pero otro juego olvidable. ¿Para qué lo vamos a negar? El siguiente. Bueno, este en teoría ya estamos ante un juego de más entidad, pero veamos. Que es el Ninja Spirit. Este en teoría ya es un juego de más entidad, aunque a mí me parece difícil con ganas.
Speed, a mí me parece que es una buena conversión de Irem. Ninja Speed. A lo mejor un poco confuso con esos fondos y demás, pero se dejaba jugar. Sí. ¿Cuál era el cambio de arma? Buena pregunta. ¿Estuvo a calentar muy buenas? Estaba buscando. Estoy buscando, pero no me acuerdo. A ver. Porque me parece más cómodo jugar con la. Con el shuriken que con la espada. Sí, ah, dice vale, ya que está, si es el intro. Es el intro. Ah, bien, bien. Y si mantienes pulsado el botón de fuego, le das los movimientos, disparas en esa dirección, ¿no? Sí. Dice JV que el Ninja Speed en PC Engine está brutal. Tenía muy buenos PC títulos PC Engine. Bueno, ya he avanzado. Creo que lo tengo original, quiero recordar. Creo que lo tengo original en caja. ¿Ah, lo traje en algún momento de España, ¿sí? Creo que son de los que tengo. Bueno, pero este por lo menos está bien. Además tiene 128, como estáis apreciando. Este es el que se llama en inglés Saigon no Nindu, ¿no? ¿Me parece? Creo. Ahora me dice. Sí, no, te comento el nombre original. Jolín. Estos enemigos son más duros. ¿Pero es conveniente cambiar el arma por una cercana? Es difícil, ¿eh? Por eso. Lo que pasa es que, bueno, en este caso yo no he jugado a la máquina, o sea, no sé hasta qué punto es buena versión o no. De Irem. Ah, curioso, no me hace empezar desde el principio, incluso al haber perdido todas las vidas. Yo te digo, Sedón, me está tratando todavía de explicar cómo es el. Sí, alguna cosa que ha dicho recordaba, es verdad, a Spy Hunter, pero. No, 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 pero aparte no tenía scroll. Claro, eso es lo que nos mata. Bueno, lo que entiendo es que está dividido en tres partes y en una parte veías. El auto que tenías que saltar y del otro lado veías tu auto, ¿no? Una cosa así. Este juego, lo que estamos viendo, a mí lo que me resulta es un poco confuso los fondos. Demasiado sobrecargados. Sí, y es algo que quisieron remediar con esa sombra, ¿no? Que tiene al lado, tiene unos bordes, los gráficos. Sí. Evidentemente se dieron cuenta de que estabas sobrecargado. Sí. Pero. Sobre todo las shuriken y demás no terminan de ser muy, muy visibles. Sí. Pero la verdad es que se mueve muy bien. Totalmente. No está nada mal. Hostias. Pero es horizontal sin scroll, dice. Sí, exactamente. No, no, no es el Spy Hunter. Uf, es duro, es duro, ¿eh? No sé el arcade si es tan dura, pero bueno, no está mal, por lo menos es de lo mejor que hemos visto hoy. Por ahora. ¿Sí o no? Lo que pasa es que es un juego de Irem. ¿Qué juego de Irem no, no es difícil? Ya, eso sí. Bueno, siguiente. The Real Ghostbusters. Este ya sí que salió en otro directo. Sí, y es un juego que debería salir en más directos. Este por lo menos, bueno, ya estamos ante un juego de más nivel, ¿no? De los más buenos del directo con diferencia, ¿no? Eso sí. Sí, muy buena conversión. Me hace acordar de Carnot. Posiblemente sea el mismo. Los mismos autores, es posible. Los mismos autores, sí, sí. Y es una conversión muy buena, debo decir. City Connection, ¿está en Spectrum? Recuerdo que no. City Connection, no, me parece que nunca salió en Spectrum. Homebrew sí, pero comercial. ¿Sí?
Jolín. No es fácil este tampoco, pero bueno. Y utilizan la melodía original, ¿eh?, de los Ghostbusters, eso sí. Sí, los gráficos son coloristas, se mueve rápido. Sí. Muchos enemigos en pantalla. O sea, recuerda un poco a un Gauntlet también. La idea. Sí, puede ser. Aunque el tono colorista y gráficos grandes, pues no. Pero la idea es básica, es esa, la venir. Bueno, o sea, zonas. Irte abriendo camino, matando enemigos. No sé, no me parece malo. Es de los mismos que Karnov, sí. Y de también esa Pixel también. Claro, sí, 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 es muy parecido. Me cae simpático esta gente, porque la verdad es que el Karnov también era un juego súper jugable. Pese a tener este movimiento a carácter y todo esto. Está claro. Me acuerdo que lo disfruté muchísimo. Este también lo jugué bastante en su época, pero no recuerdo. Y también permite a dobles. Sí. Simultáneos, que no es, es algo bastante. No es algo fácil de encontrar este. Por eso me recuerda un poco también a Gauntlet en eso. Uh-huh. El calentado dice que se nota mucho el toque Karnov, sí, es evidente. Pero la visión es extraña, ¿eh? O sea, la perspectiva utilizada, el gráfico del personaje, también te recuerda un poco al Merx. Al juego de Capcom, que tiene conversión también en espectro. ¿Qué enemigos más pesados? Por eso te digo que me recuerda a los Gauntlet también. El concepto. Dice que está que el canón podría salir en el directo de juegos bizarros. Es demasiado comercial para ese directo. Demasiado sencillo. Este es un jefe. Me lo he cargado. Otakubi dice que yo le di bastante a Karnov en recreativa. Es raro, yo estoy seguro de haberlo visto en la recreativa en algún momento. Y no me acuerdo cómo era. Tendría que cargarla, buscarla en YouTube. Pero tengo entendido que la vi en un momento de la recreativa. De Karnov. Curioso. Dijo Santiago, dice, tengo el juego en la cabeza al 100%. Sí, sí. Yo estoy mirando de vez en cuando a ver si encuentro alguno, porque me suena lo que estás hablando, pero. Es súper específico. Bueno, dice que al principio maneja una moto, interesante. Ahora llega un poquito más lejos, ya lo veis. Y bueno, a mí me parece mucho un Gauntlet, ¿eh? Con menos personajes por pantalla, pero la idea es parecida. Si no igual, pero sí parecida. Vamos al siguiente. Bueno, voy a mirar un segundo al crío, como hago siempre. Y de mientras propongo el siguiente juego, que creo este es un clásico, ¿eh? Vamos al tema clásicos. El River Raid, este es de Atari seguro. Vamos a ver, este es de Atari. Es algún show. Esta dice, dejo te digo, motos y coches. No sería el Willy tiene scroll. El Willy sí. Entonces es sin scroll, ya eso sí. Te reduce muchísimo lo que le está costando. Ahora mismo vuelvo. Sí, es lo que dice problema. Gustavo Celentano, mezcla de Coctelera, Gauntlet, Karnov, Comando y sale con el Real Ghostbusters, cierto. Sí. Es totalmente cierto. Ahora mismo vengo, un segundo. Dice Diego, te recomiendo, si te metes en World of Spectrum o te metes en spectrumcomputing.co.uk y pones CAR o CARS, digamos,
Tenés ahí una lista bastante grande como para mirar capturas, a ver si alguno se parece remotamente a lo que estás buscando. Yo busqué por Stunt, a ver si había alguno, pero no hay tantos con Stunt y ninguno me parece que está ni remotamente parecido a lo que estás comentando. De hecho, hay uno muy parecido que se llama Resway. Yo te lo pongo en el chat, como para que lo busques. Ya estamos aquí. A ver, vamos a ver. Enter to play. Vale, vamos para allá. Primera. Este, yo estoy seguro que este en origen es Atari, ¿no? Atari 2600. No, 10600 no creo. Atari 800 posiblemente. Sí, el original creo que es de una de las primeras Atari. Y después de ahí hubo muchísimas versiones de este juego. Y la versión Spectrum es, no sé, es como minimalista, ¿no? Ese avión tan chiquito, ese helicóptero tan chiquito, ¿no? Pero tiene la esencia del juego original. La esencia del juego original es ver hasta dónde llegas, ¿no? Sí, Básicamente, seguir pasando puentes, pasar puentes es. si no te estrellas, como yo me acabo de... Y es totalmente jugable y es totalmente equiparable gameplay al gameplay original, ¿no? Así que no hay mucho que reprochar, pero la versión de Spectrum SLE podría haber tenido mejores gráficos, ¿no? Sobre todo, bueno, es que claro, yo no conozco lo original. No sé si el avión es mucho más grande o no. Claro, yo sé, en todo caso, lo que veo muy pequeño son sobre todo, por ejemplo, el avión nuestro. Sí, y el problema es que ser tan chico es como que se te abre mucho la pantalla, ¿no? Sí. A mí me parece que es más que nada problema también de la resolución, porque esto tenía gráficos como ladrillos, el original. O sea que ese es 2600. Sí, la Spectrum es. No quiero decir que era una máquina de alta resolución, pero bueno, tenía modos de video que en otras máquinas eran considerados de alta resolución, ¿no? La Spectrum en sí. Sí, es más grande el avión. En casi todas las versiones, creo que incluso en la versión de Commodore es más grande el avión. Lo cual te mata un poco porque es como que te tenés que mover mucho para llegar de un lado a otro, ¿no? Y hay unos cuantos fuel que se te pueden pasar por alto. Pero aún así es la premisa que es pasar puentes, ¿no? Juntando fuel y disparando lo que puedas disparar para alcanzar el máximo puntaje, la podés. Está completamente probada, ¿no? Prisma aquí dice, las dimensiones de aquí son más grandes. Me refiero a que cuesta más moverse, que tenés que mover más, exactamente. No sé, por lo menos, pero ¿tiene final? Tengo entendido que no tiene final. Habría que preguntarle a Atariado. Atariado hizo un gameplay de este juego para Atari 8 bits. Creo que pasó 40 puentes. Una cosa así. Madre Que mía, sería. ya voy por el 5. Y mirando el chat. Aún voy por Así el como que lo 5. dice, creo que estaba 36, creo que hizo una cosa así. Excesivamente largo, ¿no? 30 y pico. Bueno, dice... Sí. Dice Kelvin que es del 84, no se le puede pedir mucho más en una conversión. Asumamos también el juego original era un juego muy sencillo, ¿no? Así que está bien esta conversión, pero bueno, el avión podría ser un poquito más grande. Sí, independientemente de lo demás se funciona bien. El scroll y todo, la velocidad. Pero el avión es sumamente pequeño, yo creo que se les quedó un poquito pequeñito. Pero bueno, agradable, es un juego agradable. De primera hornada y tampoco le vas a pedir mucho más. Ahí estoy con él. Pero bueno, un poquito más arriba el avión de tamaño no hubiera estado mal, de más. ¿Conocéis algún juego de 16K de coche? No sé. Como juegas que baraja. Fíjate que te pasé yo recién, Resway. A ver si es ese. Probablemente no, pero tiene ese aire. Te pasé recién el nombre. Y es un juego de 16K.
Así que puede ser. Bueno, le echo el vistazo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Otra vez el menú. Me he ido de. Vale, ya estamos aquí. Vale, vamos al siguiente. Y el siguiente es. Uno llamado SDI. Strategic Defense Initiative. Vamos a ver. Sinclair. Y Stargame. También la conversión, este me suena, ¿no? De arcade. Sí, es una conversión de arcade de SNK. De no la original. Creo. No tiene ningún sonido. Ah, vale, sí. Vale, este lo que tiene es muy buena conversión, dicho sea de paso. Este. Sí, este lo que tiene es que llevas esta especie de satélite, ¿no? Y tienes. Te quedas anclado en un lugar, por ejemplo, y puedes ir haciendo el movimiento. Ondulando a ti sobre ti mismo y disparando, o sea, es como veis que hago de vez en cuando. Dice el Diego, por Raceway no encuentro nada en Google. No puedo dejar links en el chat, pero voy a pasar el link en Telegram a ver si hay alguien ahí que creo que está tranquista por ahí, capaz que lo puede pegar en el chat. Así lo ves. En realidad se llama Stunt Rider el programa, pero ya, figura como Raceway. Por cierto, este SDI, creo recordar que en recreativas se maneja con dos joysticks o con dos mandos de bola. Ah, con sí. Dos trackball, tengo entendido. Curioso. Y cuando hicieron la conversión, utilizaron un solo mando. Entonces la idea es que cuando vos mantenés apretado el botón de disparo, no te moves, moves la mira. Sí, mueves cuando no estás disparando, mueves tanto la mira como el satélite, ¿no? Exactamente. Es súper molesto eso. Sí. O te adaptas. Lo más molesto que hay. Mata el juego. O sea, la conversión está perfecta. Sí. Salvo eso. Pero, está bien, coincido en que sería un poco difícil manejarlo con doble teclado, ¿no? En Spectrum. Pero francamente es muy difícil de manejar en ese sentido. Entiendo. ¿Qué me establece el SDI en la Guerra de las Galaxias de Riga? No sabía eso. Interesante. Es curioso. Este juego es curioso, pero. ¿Sí? Pero es muy buena conversión. Y es divertido. O sea, está. Eso sí. Y la verdad que atacar y destruir las cosas de esta forma. No hay muchos juegos de Spectrum que tengan este tipo de gameplay, ¿no? No. ¿Sí? Jolín. En fin, bueno, si quieres pasamos al siguiente, no está mal, pero bueno, no es muy glorioso. De todas maneras, esta última tanda de juegos están siendo bastante mejores que los anteriores. Tampoco el nivel era muy bueno, todo se ha dicho de los anteriores. Este es el anticontista. Si podés pasar el link que acabo de pegar en el grupo y para en el grupo de Javi mío, el link de Spectrum Computing, a ver si. Ajá. Sí, es bueno, el aquí ahora es el Psylink. Lo que pasa es que tú este juego lo jugaste. Es el juego este de Psylink. Sí, lo jugué. Es decir demasiado. Pero entiendo. Este lo tenía anotado para la Geopedia. Vale, entonces, ahí está, gracias por tu. Este es el juego de bueno. Pero llegaste a hacer algo en él. Ahí encontré un velero, básicamente. Vale, ¿y cómo se hace? No estoy muy seguro si yo hice algo o el viento hizo algo que yo tendría que haber hecho. No estoy muy seguro. Mira, lo único que le ya de entrada, salvo. Seguía a controlarlo, más o menos. Pero. Pues me tendrás que. Bueno, hoy no. Ya me lo explicarás, pero me gusta el nivel de ondulación que hace el movimiento. Esto está bien. Sí, y tiene el sonido de cuando pega la ola, ¿no? En el casco. Uh-huh. Conforme de dónde viene el viento, se inclina el velero de un lado o de otro, ¿no? Uh-huh.
Está súper interesante. Ese efecto de agua, por ejemplo, que está matando YouTube en este momento, porque es demasiado random. Sí. No está mal. Y por cierto, es una regata que tenés que ganarla, ¿no? Va a ser que no. No voy a. No, generalmente lo que ves es el velero de que compite con vos y no, se va ahí y se va en el horizonte, ¿no? Dice, está mal sintonizado el Spectrum. Sí, el agua está mal sintonizada, sí, No lo es sé. ninguno de los nombrados ahora, hasta ahora. Os tiene ahí liados con el juego, ¿no? Ah, no, no es el otro, el Speedway, ok. No, es que es difícil. Es que. Lástima, el Tomb Raider era. Está ahí nomás de serlo el Tomb Raider, pero bueno. Bueno, este ya me lo traerás a una Dariopedia y ya miraremos las Sí, teclas, me acuerdo ¿no? cómo jugar. Si te acuerdas de cómo jugar. Pero Yo me bueno. acuerdo que yo había conseguido el pirata con el manual, entonces más o menos algo había una Bueno, en todo caso, una curiosidad. Un juego de regatas. idea. Lo que no tenga el espectro, un juego de Un regatas. simulador de regatas, que no es poco. Bueno, vamos a por el siguiente. Ya nos quedan poquito, nos quedan realmente tres. Siguiente, este ya es uno que se llama Time Machine. Este ya me parece que es bastante más aventura en plan estas bueno, un juego de ya no de primera jornada. Y este la gracia es que máquina del tiempo, o sea que son situaciones, por ejemplo, eso que lo del Newton o qué. Por la manzana y todo eso, digo, ¿eh? Por cierto que en este juego estaba metido Rafael Zeco, si no recuerdo mal. Sí, no me queda claro exactamente en qué ayudó Rafael Seco en este juego. A mí me recordaba muchísimo al Tasker de System Sí. 3. Sí. Pero No sé francamente qué. nunca llegué muy lejos a este juego. No No sé lo qué hay jugué que hacer. suficiente como para resolver prácticamente con un puzzle, me parece. No sé lo que hay que hacer, la verdad. Solo me hundo y muero miserablemente, pero no sé qué hay que hacer. Y me extraña sobrenadamente que no tenga ningún tipo de sonido. Parece como el Hammerfish. Me parece, de hecho, que salen más o menos en los mismos años. Puede ser, creo que son los mismos autores, sí, o parecido. Chris Vega Hit dice que no soporta este juego. Ok, lamento haberte despertado pésimos recuerdos. Arriba estoy al lado de esta especie de huevo y sale. Le tengo manía. Bueno, yo no sé qué hacer. No le puedo tener manía a algo que no entiendo. Y el movimiento Debe estar, es. dice que Rafael Seco pasó a tomar café nada más mientras el programa. Sí, no queda claro exactamente qué es lo que contribuyó aquí. El Hammerfish, pues el Hammerfish. Luego vimos que no estaba mal, ¿eh? Nada mal. La verdad. De hecho, estaba bastante bien. Oh, he muerto. No tengo ni pajolera idea cómo se juega este juego. Pero también hay que decir es eso, es que no ponerle ningún sonido los afea un montón, la verdad. Bueno, otro juego que pasamos, tupido velo. Hay que buscar el transportador. Bueno, ¿y dónde anda el teletransportador? Vamos a poner otra antigua ya. El Toy Bizarre, que no sé de qué va. Vamos a ver. Left, right y red button. Vamos a ver. Vale. Parece un juego de pantalla a pantalla. Vamos a ver en qué consiste. Vale, llevo un paisano que toca unas palancas y las apaga. Y me matan. A ver. A ver, yo apago las cosas y el otro me las activa. Subo de plataforma y voy apagando cosas, pero no tengo ni idea de qué trata este juego. ¿Tú lo sabes? Este juego no lo jugué en la época, así que no tengo idea de cómo se jugaría. Hombre. Que tengo entendido que es una conversión, ¿no? De una recreativa esto Eso también. parece. System 3 dice que quiere que haga un directo. Podría ser, no sé si hay tantos juegos de Spectrum de System 3, No, no, pero no. tienen cosas interesantes, sí.
Sí, hay algunas maravillas ahí existentes. Meet, por ejemplo. Totalmente. Jolín. Y el ICA Plus, solo esos dos ya vale la pena. No entiendo este juego muy bien. Tengo que ir apagando eso, pero no hacen más que matarme. Vale. Cristian Night Rider dice, luce como pipeline. Pipeline, o sea que es una conversión a lo que estás diciendo, ¿no? Podría haber algo. No sé, no lo entiendo. También hay que decir que el salto es un poco ortopédico y horrible. ¿A qué lo Sí. vamos a negar? No, Bastante el mal. pipeline es bastante distinto a este, no creo que sea la conversión. Salmoreja ha vuelto a entrar hoy yo también. Me doy cuenta de que siempre Bueno. entra a las 2 de la mañana. Es una hora peculiar. También es peculiar que yo esté aquí, ¿no? Pero bueno. Pasemos al siguiente, que este tampoco es que he hecho fuera. Toy Bizarre. Toy Bizarre. Juguete bizarro. A ver, este se me ha puesto directamente a cargar. Lo vamos a poner en 48K. Por lo que me ha hecho es que no carga bien. En 128. Aquí. Y Zenji. Vamos a ver qué sale de aquí. Fíjate, a ver, todos los primeros juegos de primera época tienen el mismo tipo de menú. Todos. Que eran todos del Sí, es mismo tipo. notable. Sí. Bueno, creo que también llama la atención de que usan la tipografía del espectro, ¿no? Sí. Siempre te hace parecer que son todos muy parecidos. Madre mía, que estamos. ¿Qué es esto? ¿El Fenji este? ¿Qué es? Y esta vez no te puedo echar a ti la culpa, son juegos que están ahí, pero no tienen ni idea de cómo se juega esto. Este ¿Qué? no lo, creo que no lo jugué en la época tampoco. ¿Qué Atariado, muy significa? buenas. Y Shoryuken. Shoryuken. Dice que si viene ella hay que hacer bis, sí, pero ¿bis de qué esta vez? ¿De qué? ¿MSX otra vez? No te lo dije así. Es juguete bizarro el Vega, sí. Ah, vale. Parece que estoy cambiando. Pero claro, o sea, con el disparo. No me preguntes cómo he pasado de nivel. Con el disparo haces. DJ-02 llevado, tenés para rato. De hecho, creo que en el Warp Spectrum se pueden buscar juegos de 16K nada más. No creo que sean Sí, tantos los que se 16K. puede, sí. Y debe haber alguno que es parecido. A mí se me ocurre que el que estás buscando vos está hecho un basic, que es algo de eso. Muy probablemente. Oye, pues no sé cómo voy pasando de nivel. Es como que vas conectando las cañerías estas, haciéndolas girar. Y todo se pone en amarillo y pasas. No sé muy bien el cómo lo hago, pero me va saliendo. Está muy lindo el efecto de rotación, dicho sea de Sí. paso. Sí. Malo es que ahora en este me he encallado ya más. Jo, aquí es más difícil. Yo no entiendo nada de este juego, dice. Mira los caminitos. No, pero no. Hostias, ¿qué ha pasado ahora? Yo tampoco lo entiendo, lo sé, solo sé que a veces consigo unir los caminos. O sea, no es un Paper Manía tampoco, aunque tenga algún parecido, pero es como si tuvieras que poner todo amarillo. Pero no sé si es eso. Exactamente. Da esa sensación de que tienes que poner todo amarillo. Sí, como que tienes que conectar, ¿no? Todo. Exacto, algo así. Conectar todo. Sí, yo creo que viene a ser eso. Pero tela, ¿eh? Rarito como el solo. Sí, pinta eso, ¿eh? Conectar todo
y haces que vaya desbloqueando. Complicadete, complicadete. En fin, hasta aquí hemos llegado de Activision. Uf, la segunda parte esta ha sido bastante más dura, ¿eh? O sea, se nota que los mejores salieron en la anterior, aunque destacables hemos tenido Ninja Spirit, hemos tenido Dynamite Deluxe, que no está mal, hemos tenido... Uy, este sonido es bastante insoportable. Hemos tenido el Real Ghostbusters, y esos quizás serían los más destacables, creo yo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, básicamente, y el Altered Beast en el anterior también tuvimos, pero en este, ya te digo, este hemos tenido 5 o 6 bastante decentes, y luego lo demás, cosas raras o directamente cosas como el hacker, cositas raritas. Pero bueno, por los demás, no sé. Bueno, me los da las buenas noches, Salmoreja. No sé, ¿qué te han parecido los títulos raritos, ¿no? A cuanto menos algunos. Sí, pero lo que pasa es que los títulos que son raros, Te motivan, hay que agarrarlos con el manual y verlos en el contexto, ¿no? O sea, el ¿no? manual en inglés, leer el manual, eso es más, me parece que es lo que hace que sean menos raritos, ¿no? Hacker no es un mal juego, incluso el 2, pero bueno, Está yo creo que lo que claro. se buscaban en muchos juegos era una experiencia que nosotros nunca tuvimos. Lo que Luego, pasa por es que se... ejemplo, que el bienestar dice que esta cara B por poco supera la de Nintendo. Buah, aquel fue un drama, ¿eh? Aquel fue un drama. Hemos de reconocerlo. Fue un drama. Este, mira, dentro de lo que cabe. Yo creo que le está buscando también un Otro, juego pero que era de un tú. astronauta. Ah, bueno, ese puede ser el No Death of Jesot. Ese puede ser más fácil. O el ¿No es of Jetpack. Jesot, Jetpack o Lunar Jetman? Claro, cualquiera de ellos puede ser. Si no es el No Death of Jesot, es el Jetpack. Uno de los dos. O la segunda parte del No Death of Jesot. Digo yo. Eso podían ser cualquiera de los dos. ¿Qué me dice? Hoy todos buscan el primer juego que... Sí, el día de la nostalgia, totalmente. Pero es que es la sensación de tener algo en tu cabeza, no poder... Es algo que no se puede buscar en Google. Ese es el problema. Es una impotencia terrible. Estamos tan acostumbrados que lo googleás y lo encontrás. Claro. Y no poder transmitir la idea de lo que estás buscando es como tratar de buscar una canción, ¿no? Sí. Es Decía un imposible. astronauta que andaba con un bichito. ¿No será el 2000 AD? Entrar con un bichito, eso para mí es el Ark of Jesus o el No Soy Jesus. Vale, uno de los dos. Sí. No es of 10 o el Art of 10. O el 2000 AD, una de Lleva estas cosas. años intentando buscar. Estaba como el anterior, el DJ Sí, sí, Diego. sí, sí. Está como Es que DJ. buscáis cosas raras, tío. No buscáis. No jugáis a juegos más normales. ¿Cómo es el primer nombre? El No Death of Jesot. Te lo han puesto un poquito más arriba. Sí, o el Y Ark of Jesus, si cualquiera de no, los el dos Ark puede of ser. Jesot. Y si no, el 2000 AD. Uno de esos tres. Si no, no sé te sé decir cuál entonces. Sí. De Odín, el No Death of Jesot y el otro. El Ark of Jesot. El Ark of Jesus era de Thor, había sido como Thor, creo. No sé por qué Me razón. suena más Sería al por... 2000 AD que nunca entendí. Sí, yo ese me acuerdo haberlo jugado, pero no lo entendí. Pero me suena que también podía ser algo espacial. O sea, algo de estar por ahí de astronauta. A ver si va a ser ese también. Bueno, y también hemos de decir que la beta del Atomic Robotkit también pintaba mejor que algunos que han salido. Si se ha Sí, dicho. totalmente. Te dejé el Dragon Breed, por si lo querés poner también. Ah, quieres acabar un poquito mejor, ¿no? Sí, que... Me voy a fijar que sí, efectivamente salió por Activision. Creo que salió por Si Activision. se ha hecho el directo de Activision, dará para directo Electric Dreams. Para mí eran Activision lo que imagina Ocean. Sí, Electric Dreams se puede hacer. Además, tenemos ahí al Aliens, los Aliens más bien, y algunas cositas más que están Mal bien. Radio dice, mis juegos de Spectrum eran todas conversiones de arcade, yo no tenía juegos raros. Hay conversiones de arcade que son Raras. discutibles, si son raras o no, ¿eh? Sí. JQ se va a dormir, gracias por pasar. Vale, entonces voy al Dragon Breath, me has dicho, ¿no? A ver si ese Sí, es el. me daría pena que no saliera. Vale, le damos.
No lo saqué en el anterior al final. No, no salió ese, el recompré. Vale, pues con él acabaremos. Y además es una conversión de Bob Pape. Con él acabaremos y igual acabamos de una manera digna y acabamos levantándolo el tema. Que ya es más que lo que hemos hecho. Bueno, esperad aquí y a ver si. Siempre pasa lo mismo. El Telegram, cuando hace falta que vaya lento, rápido, va lento. No entiendo. En fin. Dragon Breed, este era conversión de arcade también. De Irem, también, dicho sea de paso. Sí. O sea que Activision tenía. Sí. Tenía se había comprado la temporada de Irem. De Irem, sí. Es que. Parece una tontería, pero es lo que dices. Seguramente compraban derechos durante un tiempo de arcades y es lo que estás diciendo, aunque lo hayas dicho un poco en broma. No, es que es cierto. Así. Aparte, para mí dio buen resultado porque eran buenas conversiones las que hacía Activision. Sí. Aunque sí, o sea, aunque a lo mejor en muchas cosas era, hay que reconocerlo, Ocean. Imagine, Activision tampoco se quedaba corta a veces en calidad en conversiones. Y bueno, ya habéis visto que aunque no es gran cosa, tampoco es una mala conversión el de Navette Dux. No, para nada. El Alter de Pist también, hay mucha gente que no le gusta, pero podemos concluir que si no te gusta la conversión, posiblemente tampoco te guste la máquina original. Es que lo que yo creo que pasamos. En ese sentido es buena conversión, digamos, ¿no? Totalmente. Vale, ahí va. Dragon Breed. Ahora quitamos la carátula y ahí tenemos el Dragon Breed. Vamos a ver qué tal. A ver si acabamos por todo lo alto o todo lo contrario y nos hundimos aún más en la miseria. Yo creo que sí que nos vamos a encontrar con una buena versión. Sí, la verdad es que sí. Esto arregla un poco la cosa. Estamos ante una buena conversión. Sí, de hecho el motor es muy parecido al de R-Type. Sí. Guau. Además es bastante colorista también. Que nos confirma de que no es ni el Arca Obieso, ni el Arca Obieso, etc. Ni el 2000 AD, tampoco, ¿no? Ni el 2000 AD, parece, sí. Me extraña por eso que no haya música. Vale, dice que esta conversación es muy buena. Roberto dice, el dragón es enorme y se mueve con soltura. Era muy interesante la versión de Commodore 64 de este juego, porque tuvieron que hacer malabares para poder tener tantos sprites en pantalla. Y no se veía bien en casi ningún emulador durante un tiempo, de hecho, no se veía bien en ningún video de YouTube tampoco. Y se veía con muchos parpadeos y demás. Está curioso. Dificilillo como solo. Dice que parece el Saint Dragon, pues sí, tiene un aire. Es interesante que creo que salieron muy, muy juntos en el tiempo, ambos juegos. Es posible, sí. Es interesante que justo coincidieran, teniendo mecánicas muy parecidas, ¿no? Que técnicamente el dragón es indestructible, salvo que, bueno, en este caso que te den a vos, y en el Saint Dragon creo que le den en la cabeza, ¿no? Prisma aquí dice, no está nada mal este juego, te podías bajar el dragón y todo. Cosa que está hecho también en esta conversión. Podés bajarte y podés caminar. Podés invocar el dragón incluso para que tenga a buscar o te proteja, ¿no? Es interesante. Joder.
Bueno, es lo que decís, buena versión. Yo lo que dice, eran plataformas, ibas avanzando y tenías que hacer saltos y demás. Bien, y eso de que llevaba un, Mira lo del astro, ¿no? como un bichito o algo, ¿cómo era? Si te acordás. Bueno, pero es eso, le falta quizá música. Supongo que la original tenía música, la arcada. Sí, y creo que están todas las, si mal no tengo entendido, creo que están todos los niveles Ajá. también recreados. Es de notable alto, dice. Pues lo dejaremos aquí, no lo vamos a fastidiar con una cosa mediocre. Bueno, ya hemos dicho, un directo muy irregular, con juegos horribles, juegos pasables, cosas decentes. Este que está bastante superior, esa demo de Atomic Robo Kid que se quedó en el tintero, ese Real Ghostbusters que tampoco está nada mal, y sobre todo, quizá la joya de la corona, aunque haya petado en el emulador, que es Afterburner también, que es otra joyita. O sea que, bueno, no está tan mal. La verdad, al final el directo no es tan horrible como el de Nintendo en Spectrum. Pero bueno, es evidente que fue la primera parte donde más, donde sacamos más joyitas, creo yo. Bueno, no creo que haya una tercera parte ya de Activision, ya tiraremos de otra compañía. Quizá System 3, quizá ya toca. O Hewson. Aunque Thewson, Tela Marinera, o no sé, o cualquier otra, Odin, que tiene pocos juegos pero muy destacables, o esos juegos náuticos que tenemos pendientes, que quizá tienen. De Houston ya sabemos quién tiene que entrar en el directo para hablar de Houston, así Sí, eso lo tenemos claro. que. Audionautas. Y bueno, en todo caso, pues creo que es un buen momento para acabar ahora y daros las gracias a los que habéis estado como sois. Tranquitronquista, David Moya, Kelvin Stark, Mael Radek y DJ Diego, que joder, tenemos que descubrir cuáles son el juego perdido, la verdad. Mezclar un par de compañías con pocos juegos. Uf, sí, pero tampoco es fácil. ¿Qué par de compañías? ¿Sería Odin y cuál otra? Porque con pocos. Es que los juegos que tienen Entre Sparks, pocas eso. compañías dan para un directo, no necesitas poner dos. O sea, a lo mejor seis juegos, pero a fondo tienes para rato. Shoryuken 27 también, buenas noches. JQV, Gustavo Celentano, Tranqui Tronquista, Salmoreja, DJ Diego, Roboter, Christian Knight Rider. ¿Quién más? Gustavo Celentano, ya lo he dicho. Kelvin Stark, que también ha estado activo, como siempre. Mike VK, que ha venido a saludar. Darío, bueno, no sé de qué me suena. Ese que será. Sí, alguien. Vicente Simón y Flunky Retro. Y bueno, y todos los que han ido entrando. En todo caso, pues bueno, ha sido una noche intensa. Primero con ese directito de con Raydrak, que creo que está bastante bien hablar de la del juego de su juego del Dawn of Kernel con él, siempre aporta muchísimo. Luego hemos tirado de este directo y mañana posiblemente más. Posiblemente mañana vamos a tener un directo con Mark, una cosa cortita, especial. Y una sorpresa en forma de un remake que todos conocéis, pero que yo voy a traer una versión bastante extraña. Pero eso no será en directo. Y bueno, estos días, aunque aún puedo sorprenderos con un nuevo directo. Estáis hablando de Odin y The Edge. ¿Por qué no? Odin, compañía que también denegaba derechos. Esa es otra. Como Activision, como Capcom y todo eso de
Bueno, de sacar sus juegos en ninguna web, ¿no? RetroV también, buenas noches. Y bueno, lo dicho, muchas gracias Darío Encantado. por acompañarme y por aguantar según qué juegos. Bien. Yo no lo jugué así. No tengo ningún problema. Es verdad, yo lo sufro yo, y no en Sí. silencio, precisamente. Lo sufro yo. Pero bueno, había que acabar con el tema Activision y bueno, creo que hemos acabado con un buen juego, con un buen juego de conversión que es Dragon Breed. En fin, muchísimas gracias por haberos pasado. El próximo más y mejor. Y ya os digo, posiblemente, pues System 3 tiene muchos números porque solo con jugar a juegazos como el MIT y el International Karate Plus ya te compensa, poner el directo y darles un vicio, la verdad. Lo dicho, os dejo con la melodía habitual, esa canción acá de McLean de Remix de Saboteur 2. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto y chao. Bye-bye. Atención, Darío. Estamos aún en directo. Hay un bis. ¿Cómo tiene que Hay un suceder? bis. Ah, para los que se quedan. Además, ha habido una desconexión momentánea. Pero bueno, parece que hay alguien por aquí. MSX, otra vez. Sí. Pero en este caso tiene hasta cierto sentido. Mira qué juego voy a poner. ¿Vemos? Ahora no irá y quedaré mal. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera. Es un juego que es de precisamente es de esta compañía, de Activision. Y quería ponerlo. ¿Vale? Quería ponerlo en
en el modo, bueno, para que lo veáis, además era una buena conversión. A ver si ahora tira, porque se me pone en disco y yo no quiero que sea disco, si es un cartucho. Ahora no voy a poderlo poner y voy a quedar mal. Cago en la leche. ¿Tú te crees que no va? ¡Ah! Hago un añadido y no va. Muy bien. A ver, vamos a ver. Seguro que lo encuentro en otro formato. Venga, vamos por aquí en otro formato. Y si no, mira, pongo otro que tenía que aquí por aquí también. Y también puede valer. A ver, MSX, MSX. Yeah, discos, discos, discos. SK. Vamos a ver, si no va uno, va el otro. Ya está. Y es de Codemaster igual, tanto uno como el otro. Porque bueno, ¿tú de Codemasters en otros sistemas has visto algunos o visto varios? O... No, francamente no. Así que es interesante. Vamos a ver, ahora si lo pongo. Parece que Los está únicos que aquí. vi son los de los Oliver Twins en Amstrad. Ajá. Pues ya verás. ¿Cuál es? Mira cuál es. Ni más ni menos que el Hero. Pero compara la versión con la nuestra. No, hay como una especie de mejora gráfica, muy leve. Sí, muy leve, muy leve. Es más parecida con... Bueno, la Atari 800 y esta sí que se parecen en calidad. Y por eso yo te decía que estaba chulo, que podría quedar chulo Una conversión de estos aspectos, básicamente. exactamente con el Nirvana, daría el pego. Esto es MSX. Atariado. De hecho, la peor versión de este juego, para mi gusto, es la de Spectrum. La más pobre, La de podríamos decir. Commodore también es bastante buena, visualmente y sonoramente. Esta también. Ya lo veis. Incluso sonoramente también es superior esta. Ahí está. Otro palo. En fin, ya lo ves que es bastante diferente en calidad a la nuestra. Por eso yo siempre, cuando vi la, dije: esto se puede, se debe de hacer. Ataría dice que está muy buena esta versión, sin duda, muy superior a la de Spectrum. Uy, me han matado. Estas pantallas oscuras son el demonio. Pero su labor será así. Vale, otra vez, pasando de nivel. Lo más molesto es que técnicamente la pantalla la apagaste vos por haber entrado por el lugar equivocado. Sí, exactamente, porque es eso. Eso era lo molesto. Una muy buena. Me gusta también con eso, cuando están en oscuras y pones una bomba, iluminas la habitación durante unos segundos. Sí, es interesante que no solo se ilumina cuando estalla la bomba, sino que cuando está la mecha encendida, ¿no? Sí. De hecho, lo has de usar para pasar de pantalla. En fin, ahora sí. Era básicamente pues enseñaros un juego de Codemasters. Y digo, para quien se quede, pequeño extra. Javier dice, chicos, les debo un directo, ya podemos hacer algo pronto. Estoy tratando de animarme. Pues sí. Yo ya te dije, o hacemos una comparación de Spectrum o nos ponemos a jugar a Star Rider 2, uno al lado del Ostras, otro. juegazo. Juegazo. Electric Dreams, por cierto. Uy, he muerto. Es que la conversión de Spectrum es, para mí es una conversión directa de Atari. La de Es muy pues es muy buena. parecido. Es muy buena, la verdad. Nivel 13. Buah, no, expert level. ¿Cómo que expert level? No me digas que estaba jugando. Ah, no, que lo he puesto en expert level. Vale, qué susto. Bueno, pues nada, era básicamente eso, mostraros este juego que me hacía gracia.
en la versión MSX, que esta es la que jugué yo. Realmente no lo jugué en Spectrum, en el Gero, sino en MSX. Y luego también en Commodore también le di, como ya dije una vez. Y en Spectrum fue más tarde y hombre, me parece un poco decepcionante. Y Porque ya después había escribir esas visto. versiones, sí, Claro, totalmente. por totalmente. Pues nada, ahora sí, ahora ya sí que corto. Lo dicho, nos vemos pronto. Acabamos con dos grandes versiones, Dragon Breed y Hero de MSX. Y nada, fuerte abrazo y ahora sí, chao. Nice.